Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo Let's Play del canal, bienvenidos al canal y bienvenidos a Jurassic Park The Game. Aquí tenemos a nuestro amigo el Dino Rex, el Tyrannosaurus Rex. Y bueno, es un juego que tenía muchísimas ganas de jugar, es un juego de Telltale Games, un juego de la compañía que ha creado The Walking Dead, lo creo justamente antes. Y aunque he visto que algunas revistas lo pusieron un poco hasta el culo, ¡coño! ¡Coño! Eso es como ha pegado, coño, me he quitado los auriculares para poder hablar. Y aunque sé que es un juego que salió antes de The Walking Dead, es una aventura del estilo de The Walking Dead, donde pues tendremos que ir haciendo diferentes Quick Time Events, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque algunos medios lo pusieron así un poquito flojo, mucha gente me lo ha recomendado, juega este juego, juega este juego, juega este juego. Y ahora que ha salido la película Jurassic World y que yo soy tan fanático de esta primera parte de la película, realmente hay que decir que Jurassic Park, cuando la vi por primera vez en el cine, pues que tendría 12 años o por ahí, flipé en colores. Es que incluso recuerdo que antes de ver la película llegó un colega: oye, tío, que he leído un libro que es la hostia, va sobre un parque, dinosaurios, no sé cuántos. Pues donde que tenía 11 años o por ahí, oh, déjamelo. Y me paso un tochaco de libro que me lo zampé, pues recuerdo, en una semana, pero todo el día enganchado con el libro. O sea, lo que os quería decir, aparte de un libro de los grandotes, vamos. Y con 11 años tampoco lees a un nivel que digas, hostia, me puedo leer un libro en un día o dos. No, ni de coña, o sea. Entonces, creo que el juego, si no creo mal, está... ¿cómo iba a decirlo? Está ambientado en la primera parte de la película, o sea, lo que es el primer Jurassic Park. Con otros personajes, creo que no aparece ni Alan Grant, ni Ellie Sattler, ni John Hammond, ni nada de nada por el estilo. Aparecen personajes completamente distintos, que eso también la verdad es que me gusta bastante. Y aquí está nuestro amigo el Tyrannosaurus, que la verdad lo han hecho la hostia de bien, ¿eh? Lo han hecho la hostia de bien. Y poco más, un segundito, voy a apuntarme aquí cuatro tonterías. Jurassic Park. Más que nada para tenerme puesto a ver qué narices pasa, a ver episodio 1. Y nada, otra cosa es que el juego está en inglés, completamente en inglés. Entonces, antes de comprarlo, justamente lo he comprado en estos días de Steam, que han hecho tantas ofertas de verano y me gasto un pastizal en juegos para el canal, que he dicho, venga va, todo sea por el canal, y me gasto un pastizal que no veas. Y antes de comprarlo me aseguré de que tenía un parche para traducirlo al castellano. Es que estos de Telltale Games realmente no aprenden nunca, y parece ser que los propios fans son los que tienen que traducir estos juegos. Así que nada, creo que lo he hecho bien. Coño, con Dino. Justamente me lo juego cuando empiezas a gritar. El lenguaje, como podéis ver, está en inglés, está en francés y está en alemán. Yo lo voy a dejar en inglés porque decía que si en settings me venía aquí a gameplay y los subtítulos le daba on, creo que puedo jugar también con el mando, pero en este caso voy a jugar con el mouse, con el ratoncito. Y bueno, como veis, a ver el sound, le he bajado un poquito lo que es la música por el tema de derechos, que no me piden. Mira, se lo voy a bajar un poquito más, aunque seguramente tenga la banda sonora de John Williams. Y aquí tengo el juego, vamos, a tope de power, por así decirlo. Así que nada, si no creo mal, posiblemente cuando le dé a Begin Episode, los subtítulos me tienen que aparecer en castellano. Si no, va a ser un epic fail de la hostia. Venga, va, empecemos. Que llevo ya aquí 4 minutos charlando. Que no, con el mouse. Y por ahora creo que no está en castellano. Toma, epic fail. ¡Sí, joder! ¡Jurassic Park! ¡Sí, joder! ¿Cómo me gusta Jurassic Park? ¿Y qué poco me gusta Jurassic World? O sea, salí de cine diciendo, bueno, no me acuerdo ni cómo se llama, Isla Nublar. Está en castellano. No está en castellano.
No está en castellano. Ah, veremos. No, no está en castellano. ¡Qué pedazo de epic fail! ¡Epic fail! Bueno, creo que lo voy a cortar por aquí. Y ahora veremos cómo lo soluciono. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de este epic fail que no veas. Me bajé una especie como de instalador que te ponía el juego en castellano, pero no. Y ahora, como veis, todo, incluso hasta los menús, están en castellano. Encima en castellano parece ser que bastante bueno. Joder, ya estamos con el Dino. Voy a quitarme los auriculares porque ahora pega un rugido que me deja fino. Como veis, ahora todo está en castellano. El lenguaje incluso aquí ya me pone español. Muy bien. Vamos a ir a los ajustes. Ajustes, ajustes. La jugabilidad los tengo en on. Ratón. Muy bien, muy bien, muy bien. El sonido. Mierda, pues. Vamos a ver si todo sigue igual. Perfecto. No ha cambiado nada. Pues nada, después de ese epic fail que te cagas, pues vamos a retomar el episodio. Vamos a empezar de nuevo a jugar este primer episodio de Jurassic Park. Otra vez Telltale Games presenta. Venga, vamos a emocionarnos. ¡Oh! Venga, va, nos emocionamos de nuevo. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park. Ahora para que sea una mierda de juego. Vamos. ¡Sí! ¡Sí, joder! Ahora para que no esté en castellano de nuevo. Bueno, por lo que estoy viendo, esta que estaba corriendo antes. ¿Cómo lo diría? Ahora sí que está a 120 millas al oeste de Costa Rica. Ahora sí que está todo en completo castellano y creo que sin faltas ortográficas. Que honestamente, gente, no escribáis con faltas ortográficas. Eso de quitarles H y poner tal. Vale, ¿aquí qué tengo que hacer? Vale. Aquí tengo que poner acciones. Vale, esto es donde estaban los embriones. Los embriones robados por Dennis Nedry. Vale. Y aquí posiblemente venga un Dilophosaurus. Y nos dé por culo también. Vale, Quick Time Event. Joder, la chavo la herida que tienes. De la chavo la herida que tienes, tía. Ahí está tu amigo el Dilophosaurus. Las escenas de exploración usas teclas del cursor para buscar. Vale. Qué guay, qué guay, qué guay. Cómo me gustan los putos dinos. En serio. ¡Hombre! ¡No, no! Vale, me encanta que haya Quick Time Events por todos lados, ¿eh? Cojo una piedra, tírasela. Buah, buah, ¿qué ha pasado aquí? Y tú, a ti te pasa algo. A ti te pasa algo. Mueve el ratón. Vale, hay que seguir. Vale, hay que seguir el cursor. Hostia, hostia, hostia. Ostras, estás totalmente acorralada. Y esos son Gomnotosaurus de estos que son carroñeros a lo bestia. Joder, pues no hay ni uno, ni dos, ni tres. Sino tres. ¡Hostia, qué susto! Toma ya. Toma ya. No, aquí, 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 aquí. Pero sí le he dado. Pero sí le he dado. Pero sí le he dado. Vale. Rango plata. Vale. Ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal. Ay. Para levantarse es clic. Vale. Joder, da chavo la heridita. Chavo hostia te has dado. Da chavo guantazo te has pegado.
Hombre, y aquí siguen nuestros amigos. Y aquí siguen nuestros amigos. Joder, hija mía, toma un coche que te va a salvar. Vale, hay que hacer tres veces. Jurassic Park The Game, sí, joder. Empezamos súper bien. Episodio 1. El intruso. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tengo un logro desbloqueado. Welcome to Jurassic Park. Sí, joder. Director Daniel Herrera. A ver, si el director se llama Daniel Herrera, ¿por qué coño no traducieron este puto juego al castellano? It's a great view, but where are the dinosaurs? Where are the Should be dinosaurs? triceratops out there. Sometimes they're kind of hard to spot. Oh yeah? Where'd you get those? These? Yeah, those. That guy gave them to me, your boss, John John Hammond, or Hammond. Whatever. He likes John them. Hammond. That was generous of him. Yeah. I see jungle and stuff, but no dinos. Just look around. You'll find them. Y los encontrarás. Hey, there's a zoom thingy on here. We spare no expense. Hey, there's a dinosaur shaking a tree. Oh, son. Forget it. Just some birds. A ver, vamos a buscar dinosaurios. Que no, que es una roca. I see a rock. Can we go down there and see the dinos up close? When I worked in San Diego, did I let you into the tiger enclosure? That was totally different. Besides, I was only like seven. Right. And you scared the daylights out of me. Que no vas a ver dinosaurios. What's that little bunker building? Just a maintenance shed. For dinosaurs that need repairs? Yeah, sure. We like to keep them tuned up, you know. Vale. Joder, hombre, aquí está un dino, aquí hay un dino. ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo ahora verlos? Vale, que tengo que acercarme más. I definitely see one. Oh, he just ran away. Actually, it's a she. They're all female. So, which way did she go? Se ha abierto el búnker. Does that shed have a bunch of broken lawnmowers in it, like our old shed? Those weren't broken. They were undergoing restoration. Oh, es que todo te parecen dinosaurios. Mira, aquí hay pisadas. Aquí hay pisaditas. There's footprints coming out of the stream. You're on the right track. Wouldn't it be like educational if I stuck around here another day or two? You know, I think your mom might miss you a bit. Are you kidding me? She'd be like totally happy. Oh, come on. No, she wouldn't. Yeah, she would. Ella sí que lo estaría, vale. Padres frustrados. Una niña con padres frustrados que no la There's a quieren. car down there. Must be Hammond's visitors. He's got some hotshot paleontologists here to see the Vale, park. estamos Kind of big justamente to en see el some dinos up momento close. en el que vienen Grant, Sadler, bueno. Mira, míralo, 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 aquí está. Veo los cuernos y veo su caca. There's a bunch of them. Oh, awesome. They're fighting. Impresionante. I totally wanted to see this. Well, actually, it's more of a dominance display than a fight. You know how Hombre. patchy was when your mom got that new puppy? Lady Margaret's like that with the younger Triceratops. Seriously? Lady Margaret? Yep, that's what we call the alpha. See those horns? They're more than 3 feet long. 3 metros de That's a largo. T-Rex, right? When do we get to see that? That's not gonna happen. I'm busy enough without holding gladiator fights. Para ver lucha de Which gladiadores, di que reminds sí. me, remember I said I've got a sick Triceratops to check on? I should get going. I'll drop you at the guest house. Really? Ah, la Already? Triceratops es I'll give you enferma, some time to cierto pack your es. stuff. The boat leaves tonight, remember? I don't have any stuff. I practically just got here. Well, at least you got to see Triceratops fight. Actually, it was more like a dominance display. Smart ass. Come on, let's go. Let's hope for clear skies tonight. No fun on that boat when the waves are rough.
Vale. Es cuando justamente ahora estarán, bueno, habrán llegado e irán a hacer el viaje. El barco que se tiene que llevar a todos los personajes. Nedry no está aquí. Andrew's not gonna double cross us. The money's too good. No, she doesn't know your name. She doesn't know anything she doesn't need to know. What, do you think it matters? Hey, guess who's on the line? It's Dodson. I got Dodson Es here. Dodson. Vale, si no habéis visto la primera película, os vais a perder un montón en el guión, ¿eh? Come on. My contact's gonna be here any minute. Yo os puedo decir que perfectamente, si no habéis visto la película, dejéis de ver este Let's Play, miréis la película, que es un peliculón, y entonces directamente ya podéis verlo, porque honestamente, en la primera película justamente a Dennis Nedry, que es el gordo informático, se le paga para que saque los embriones del parque, lo que es la empresa InGen, ingeniería genética, para que saque los embriones y así ellos se ahorran pues un montón de años de investigación. De acuerdo. Hay un barco que tiene que sacarlos a todos de la isla, pero con la lluvia y demás le está diciendo que no van a esperarlo mucho tiempo. Con lo cual a Dennis Nedry pues tiene un pequeño percance. Y esta por lo visto es lo que hemos visto, se ha ido a buscar a Dennis Nedry y tenía en el bote de crema de afeitar, tiene lo que son las muestras de embriones. Era como una manera de poder, vamos, llevarlas refrigeradas sin que se pierdan. Así que nada, vamos a ver qué What's in the dicen. photo? This is what's gonna make us both rich. It's what we're here to collect. Shaving cream. Sure. Shaving cream. Shaving cream. Does InGen know you stole their jacket? This is a covert op. I gotta blend in. Yes, so what about me? Just follow my lead. Sígueme el rollo. Diálogos nuevos disponibles. Selecciona el icono en la parte inferior de la derecha para hablar con Miles. Vale. Crema de Doesn't your afeitar. shaving cream have a time limit? Just relax. Chances are Nedry's gonna show up at the last minute. Son of Zarparemos en a... breve. Okay, I guess we're going in after him. If anyone stops us, show him What's the problem? We need access passes to get past security. Damn it, Dodge. I gotta make a phone call to an idiot. Don't let anyone see you. Without those passes, we're cooked. Sin esos pases estamos jodidos. Selecciona el icono de la parte inferior de la derecha para explorar. Vale, aquí parece ser que nos vamos a mover bien Osprey. poco. Qué inepto. Qué inepto. Osprey en vez de Spry. Pases de acceso. Quieto. Vale. Quieta. Stay warm tonight. We're not going back in that ship. Pero no me deja hacer nada más. No me deja hacer nada más. No me deja hacer... Es que no me deja moverme. Vale, empleado. Cansado. Just keep thinking about the money. Where are they quito? Only one reason to do this job, but it's a good one. Ah, vale, que aquí me puedo mover. Que aquí me puedo mover. Pulsa imagen para seleccionar una ubicación. Aquí. Vale, que aquí hay cosas que puedo ir haciendo. Vale, por aquí no hay nada más. Pero aquí no hay nada más que investigar. Venga, vamos a hablar con él. Hang on. What? We should get going. Yeah, well, we can't get going without access passes. Dodson?
Pues nada, vamos a quitárselo a este, ¿no? Vamos a quitárselo a este. Me gusta eso de ir cambiando las... Vale, hay que quitarle los pases de prensa a este. 5, 5, 5, 7, 8. Vale. Hay que llamar. 5, 5, 5, 7, 8, 3, 2. Nada, no, no, esto no me interesa. 5, 5, 5, 7, 8, 3, 2. We're hosed. Maybe not. What do you mean? I got the guard's phone number. Call him and keep him busy. What, then you sneak past and I stay here? Well, that's not gonna work. No, baboso. Baboso. Access passes. Fine. What should I tell him? Just keep him talking. Manténlo ocupado y yo le quito los pases. Hi, hi. Venga, va. Like I said, I worked the morning shift, but that was only as a fill-in because there were a man that... Yo le quito los pases y ya está. Hey, I thought you said... Oh. Oh, tío, eres un poco inútil. Eres un poco inútil. Hey, hey, hold on a second. You work for me, remember? That means I call the shop. You can't go that way. Hello there. Hi. We have passes. Well, that's good, but this is a storm evacuation. All non-essential personnel need to leave the island. You need to get on that boat. Yes. I mean, I have some essential... Who are you with? I'm with you. I'm new. What about her? She's with maintenance. Go ahead, tell him. Soy exterminador. You have a pest problem. Ain't that the truth? You gonna solve it in the middle of a storm? What kind of pest are we talking about anyway? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pues si hay dinosaurios, ¿qué mal van a hacer unas serpientes, hormigas o arañas? Basta ya de esto, hombre. Ahí está, hostia, déjate de gilipolleces, hombre. Basta ya de tonterías. Basta de tonterías, hombre. At least Doxon will be pleased. Ow, Ingen should have paved this whole island. No sé por qué me da que el de la cafita morirá, ¿eh? Lo digo así de claro. Ingen should never have come here. What? Step back, Mr. Chadwick. What, you don't like my aftershave? I don't want any accidents. Venga, va, machetazo. Presiona la tecla correcta cuando esta pulsa para realizar la acción. Mierda, pero si le doy correcto. Si le doy bien. Ah, vale, 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 vale. Que hay una especie como de... Pero si le he dado bien, hombre. Pero, hombre, ¿qué pasa aquí? A lo mejor tengo que darle... No entiendo lo que tengo que hacer, ¿eh? Si le estoy dando cuando tengo que darle, bien. Vale. Vale. Joder, si es que hay que ser súper puntual para hacerlo. What's the problem? Nothing I can't handle. Me cago en su puta madre, tío. Esto no me gusta nada, ¿eh? En serio, todavía no lo he pillado, ¿eh? No le pillo todavía, ¿eh? Me estoy diciendo, eres un manco de mierda. Vale. Vale, creo que ya lo he pillado. Vale, ahora.
Vale, ahora la hemos cagado. Joder, yo que podía haberlo hecho bien. Suerte que no te estoy pagando por horas. Mierda, 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 mierda. Ya teníamos una buena racha. Mierda, joder, ya teníamos una buena racha, hostia. Dos. Y ya hemos acabado. Vale. Parece ser que tienes que esperar a que llegue al final y te hace una especie como de imagen. Muy mal, muy mal, muy mal. Cruzando la selva completado. Ándale, pues. What is this monstruosidad? Injin is ruining the island. Is it so important to keep people out? It's more about keeping things in. No, just it's sort of like a zoo, you know what I mean? ¿Qué clase es eso? For what? Don't worry about it. There's nothing, you know, dangerous in there. Just find a way through. Vale. Cojamos el palo por si acaso. Vale, no hay electricidad. Yeah, I bet that means the power's out, right? Maybe. Yeah, for sure. Ladies first. ¿10,000 volts? Why so much? Probably just trying to keep out the teenagers. A los adolescentes. Venga, va. Vamos a... Tú. You don't seem the type for field work. Yeah, I usually contract it out. But in this case, I'm making an exception. A ver qué más me cuentas de la valla. The only thing that matters. The canister. Sí, pero es que no me dices nada de nada. 10,000 voltios. Maybe the storm knocked out the power. Only one way to find out. Bueno, por aquí no hay nada más que investigar. Las luces están apagadas. There you go. Power's gotta be out. Venga, va. A ver qué me cuentas tú. It's a portable tracking system, sweetheart. And it says that we're damn close to that canister. Bueno, venga, va. Vámonos para adentro. Vale, no pasa nada, no pasa nada. I mean, you know, just lead the way. Dilophosaurus. Muy bien. Pisaditas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bird, much too big. I told you it's a zoo. All kinds of animals. Come on, get moving. We're close. Did you hear that? Ah, ahí está. El de la cafita no sé por qué me da. Something I've never heard before. Okay, well, let's we should. No sé por qué me da. ¡Ay, qué chusto! Mokupa. I hate this damn jungle. Look. Look. This is it. The signal's topped out. It's nearby. Too dark. I need light. Where's your flashlight? You took it. The flashlight, las cerillas. Drop it? Did you see me drop it? Damn it. Over there. There we go. Vale, it's dark.
Mira, ahí está. Ahí tiene que estar Nedry. You get stuck or something? Nedry, you deaf? I'm not climbing that in my new Stavalis. Hey, I'm gonna go around. It'll be faster. Vale, cuando hay dos. Cuando hay como dos circulitos, ¿veis? Ahí como hay que hacer como dos acciones. Vale, está todo empañado. Está todo empañadito. Sí, el Dilophosaurus. El Dilophosaurus que se está pegando un festín que no veas. Esto pinta mal. No me gusta nada. No me gusta nada. Mr. Chadwick, where are you? ¿Y ahora? ¿Dónde se fue el comadreja? El comadreja. Mr. Chadwick, I'm waiting for you. Voy a apuntarme. Espera. Me apunto nombres porque luego no me acuerdo de nada. Venga, va. Abramos la puerta. Abramos la puerta. ¡Toma ya! ¡Oh, qué susto! Parecía un puto zombie, ¿eh? Una criatura. Oh. There was something feeding on him. What the hell kind of zoo is this? Listen, I told you, don't worry about it, okay? It was just some animal. We'll get the canister and then we're out. Solo un puto animal, sí, joder. Where is it? I can't find it. Where's the canister? Porque se le cayó. The shaving cream, where is it? How should I know? If it's not in the car, it could be anywhere within 300 meters. Crap. Oh, Dodson's gonna kill me. Is Dodson gonna kill me? Don't worry about him. Worry about that thing. I'm worried about it, okay? What am I supposed to do? You know we can't go back empty-handed. Look there. Look where? Footprints. Your man took a walk. We follow his trail like tracking game. That's how we find the canister. Right. Okay, okay, that makes sense. But hold on. What if one of those Okay, you look down there and I'll check the car again, just in case.